con Paqui Jiménez, que es la gerente de esta empresa, que nos da ya este aire de verano en plena primavera. Y se llama Jardín Sur, está en Coín, un sitio que me encanta y que disfruto cada vez que voy. Bueno, enhorabuena que habéis traído aquí en este salón de hostelería, que es el único además en Andalucía, y que bueno, pues me ha encantado conoceros porque tenéis cosas muy frescas, ya muy de verano. Todo el mundo está pensando ya en tener pues tu establecimiento bonito, con su sombrilla, parasoles. Cuéntame un poquito las novedades que habéis traído a esta feria en Málaga. Pues nada, gracias ante todo, y pues somos una empresa que llevamos ya más de 30 años en el mercado de la hostelería, y nada, pues llevamos exponiendo aquí un montón de años en esta feria, y la verdad que tenemos lo que es mucha ilusión este año con el tema del coronavirus, con el tema de que hemos tenido en el año 2020, y con mucha ilusión a ver qué tal va, esperemos que muy bien. Y nada, este año pues hemos traído bastantes novedades, hemos apostado un poco por el cambio de mobiliario para ver si así la gente está un poco más interesada en cambiar lo que es sus terrazas de los restaurantes, bares, hoteles. Hemos traído también muchos modelos de tumbonas nuevos y de tipo de mesa, que todo para lo que es el exterior. Y nada, y la verdad que bastante contentos. Bueno, lo que veo ahora ya también con esto del COVID, que ha habido que adaptarse, entonces queremos cosas prácticas que podemos limpiar bien, ¿no? Claro. Porque antes era mucha tela, todo así muy... Que claro, ahora pensamos en todo esto y lo que queremos es también pues un material que sea fácil de limpiar, que no se estropee a la hora de echarle muchos productos químicos, y en eso habéis pensado vosotros, vuestra empresa, ¿no? Porque veo que esto es muy cómodo, ¿no? Para cualquier... Sí, la verdad que nuestro fuerte hoy en día es la resina con fibra de vidrio inyectada, que es bastante resistente. Se puede poner a la intemperie, que no tiene ningún tipo de problema. Se puede limpiar fácilmente con cualquier producto químico que ni se descolore. Y está pensado para lo mismo, para que no tenga problema con los rayos del sol, que no se parta, es muy resistente. Son cómodas y fácil de limpiar, y aparte son prácticas para la hora de poder recogerlo rápido cuando quieran recoger la terraza por la noche o demás, y la verdad que todo lo que tenemos es de muy buena calidad. Y como puede ver, estos muebles ahora es de polipropileno, que también está bastante fuerte en el mercado hoy en día, y hemos apostado por esto, a ver qué tal este año. Muy bien, ¿y los precios son asequibles? Súper asequibles, la verdad que tenemos unos precios muy buenos, muy competitivos, y creo que vamos bastante fuerte en el mercado. Perfecto, ya sabemos dónde está la empresa, que es en Coín, pero tenéis una página web para visitar y ver los modelos. Tenemos aquí nuestra página web, que es www.jardinsur2000.com. También tenemos Instagram, tenemos varias páginas de redes sociales donde nos pueden encontrar, que aquí en el catálogo vienen las tres. Y ahí exponemos cada día novedades, terrazas nuevas de clientes que han cambiado sus terrazas y han contado con nosotros. Y estamos bastante contentos porque todo el mundo está muy, muy agradecido del servicio que damos, de la calidad que damos, y nada, y los precios sobre todo, muy buenos. Suerte y gracias por atendernos. Vale, muchas gracias a vosotros. Hablamos con Álvaro, que me ha llamado la atención. Bienvenidos a Cerveceros Inquietos. Bueno, tú dirías que eres el sommelier cervecero, ¿no? Exactamente. Es tu especialidad, ¿no? Es mi especialidad. Bueno, cuenta un poquito cómo te hiciste especialista en este sector. Pues a ver, la cerveza es un mundo muy amplio, ¿no? Y al final descubrirla y hacer que los demás la descubran es algo muy interesante. Entonces uní mis dos grandes aficiones, la formación y beber cerveza. De esta manera lo que me encargo es de prescribir y hacer que los demás disfruten y conozcan los diferentes estilos de cerveza que tenemos. En este caso con San Miguel, pues podéis ver todas las referencias. Tenemos desde IPA, cerveza lager y alguna cerveza negra para que todos los asistentes a esta feria pues disfruten y puedan probarlas. Dice que una cerveza alimenta como un plato de arroz. Sí, a ver, todo con moderación, pero sí que es cierto que podemos encontrar diferentes aromas y sabores, y eso nos invita sobre todo a disfrutarla mucho más con gastronomía, que también es un poquito lo que podemos encontrar en esta feria. ¿Y dónde estáis, además de la feria? Pues mira, nos podéis encontrar en Málaga en casi todos los sitios, en todos los bares, y también tenemos nuestra fábrica, que está aquí muy cerquita, donde podéis disfrutar de las mejores cervezas. Pues enhorabuena y que vaya bien esta feria. Muchísimas gracias y os invito a customizar algo con nosotros. Venga, luego nos tomamos algo, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Bueno, aquí está la moda en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todas las profesiones. Y Paola nos pone a la moda
con esta firma, que es muy curiosa, ella misma nos la va a contar, y nos ha llamado mucho la atención, porque tiene pinta también de estar cómodos, y tener una buena imagen, ¿no? Hay que estar bien en todos los aspectos. Desde luego, hay que estar bien en todos los aspectos, y más cuando tenemos un negocio y estamos de cara al público. Hoy en día los chefs se preocupan muchísimo de que sus platos vayan a Instagram, de poder fotografiarlos, pero muchas veces dejamos de lado el aspecto que tenemos. Entonces nosotros lo que ofrecemos es moda para chefs y para personal de sala. Nuestra empresa es una firma americana y lo que hemos traído aquí a Málaga han sido lo más nuevo de nuestra colección. Hemos pensado que el público de aquí les gustarían pues las chaquetillas que son fresquitas, porque aquí hace mucho calor. Claro. Este tejido vaquero a nosotros nos conocen como el Levi's de la cocina, porque en realidad no tenemos que olvidar que la gente que está cocinando está trabajando, entonces tienen que ser prendas técnicas que se adapten al trabajo que ellos están haciendo. Y por ejemplo, con nuestras chaquetillas son de algodón 100%, nunca tendrán calor, transpirarán bien y lo más importante, dar una buena imagen, que la imagen del trabajador sea acorde con el producto que está ofreciendo. ¿Dónde está ubicada vuestra empresa? ¿Hacéis online, por internet? ¿Y cómo se puede contactar con vosotros? Nosotros somos una empresa americana, en realidad estamos en San Diego, llevamos más de 70 años en el mercado y hace 2 años llegamos a España. Tenemos sede en Barcelona y en La Coruña y servimos a toda España a través de nuestra página web, y también si contactan con nosotros a nivel personal hacemos proyectos personalizados y gratuitos. Y la verdad es que estamos muy contentos de haber venido a Málaga porque ya tenemos muchos clientes por la costa. Pero nunca habíamos venido, nunca habíamos estado en ninguna feria y la verdad es que estamos encantados, estamos felices de estar aquí. Sí, pues sí, también estoy encantada de conocerte, que bueno, soy súper agradable, gracias y que tengáis suerte. Muchísimas gracias a ustedes y de verdad que agradecemos la oportunidad que nos brindan, gracias. Continuamos aquí en la Feria H&T, este salón es único en toda Andalucía de hostelería, tecnología y nos encanta porque aprendemos muchísimo y aquí nos hemos encontrado uno de esta que dirige Rocío como empresaria y me encanta vuestro logo, no te comas el coco, porque este logo, Rocío, buenos días. Buenos días, bueno pues desde Ofiprint, que lo que somos es una imprenta y la gente pensará esto de no te comas el coco que es porque desde la imprenta lo que queremos es enseñar al público que nosotros podemos ayudar en toda esta situación tan complicada que están pasando los hosteleros. Estamos aquí para ayudarlos y para que nosotros nos comemos el coco por ellos. Y dirán, ¿qué tipo de ayuda es la que ofrece Ofiprint a todas las personas que se interesen por nuestra empresa? Claro, es que en los momentos que estamos viviendo, el hostelero requiere un poco de ayuda de dónde pongo el código QR, qué hago para que mi cliente se sienta seguro en mi restaurante. Y aunque no lo crea, algunas piezas de imprenta son las que transmiten esas sensaciones al cliente, que quiera volver y que al fin esté feliz y contento en el restaurante tomándose una cerveza como siempre. Bueno, la verdad es que vuestra empresa trabaja a muchos niveles, porque sobre todo me encanta porque yo siempre cojo con vosotros las tarjetas, me hacéis vosotros las tarjetas y siempre tienen muy buena reacción todo el que se la entrego. Porque están plastificadas, hoy día también por la higiene, claro. Pero había estado a todo para hacer bodas, comuniones, tenéis todo tipo, ¿no? De a ver, sí, la imprenta, pues como es una empresa multinivel en el sentido de que toda empresa necesita algo de impresión, pero es cierto que en H&T, en la Feria de Hostelería y Turismo, venimos como expertos en hostelería, por el tema de los menús, que somos muy especialistas, tenemos todo hecho a medida, con lo que necesite el cliente, es nuestra especialidad y es con lo que venimos aquí. No sé, que las cartas de Dani García, este gran chef que también está en la feria, pues las seis, ahora iremos a saludarlo también. Él ha estado por aquí saludándonos, es verdad que cuando todo el mundo Dani García empezó, nosotros empezamos con ellos. Ha sido su crecimiento a la par de la nuestra y al final
nuestra propia experiencia ha hecho pues que tengan las mejores cosas y que la gente quiera imitarlo, o sea que estamos súper contentos. ¿Quiere decir dónde pueden contactar con vosotros? Sí, claro, por supuesto. Estamos en San Pedro de Alcántara, en calle Santa Beatriz, número local 14. Pero sí quiero decir que desde ya hace algún tiempo Fipring hace envíos sin coste a toda España, así que aquí estamos para ayudar a lo que sea. Muchas gracias, enhorabuena por tu empresa y suerte. Gracias, Elena. Hablamos ahora con Eduardo García, que es el jefe comercial de esta gran empresa Macro, que nos encanta. Y yo creo que ellos han venido todos los años. Bueno, el año pasado ya sabemos que no pudo ser, estaba todo, ya sabéis cómo. Pero este año sí, este año están aquí también apostando fuerte. Y vamos a hablar con él, a ver qué nos cuenta de cómo han proyectado estos días de esta feria de H&T. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál es vuestra propuesta y qué vais a hacer en estos días? Pues bueno, como veis, nuestra principal propuesta es Aula Macro, que tenemos una programación muy interesante y dedicada, pues bueno, para y muy enfocada a la hostelería, sobre todo para que nuestros clientes y todos los hosteleros de Málaga pues puedan recibir formación en diferentes campos. Tenemos bueno también las herramientas digitales, que son muy importantes. Y nosotros como Macro creemos también en la omnicanalidad y pensamos que nuestros clientes pueden comprar de la forma que quieran y como quieran, y para eso tenemos diferentes canales de venta, como el servicio de distribución hostelería, el servicio de click and collect, tenemos también un marketplace con muchas referencias de artículos de no alimentación. En definitiva, pues bueno, es enseñarle a la hostelería de Málaga pues todo lo que le podemos ofrecer y bueno, compartir con ellos también algunos contenidos que son muy interesantes. Y bueno, desde aquí pues animo a todo el mundo a que participe en los cursos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar ya con los grandes de H&T, porque ellos son los que generan e innova todo lo que es la hostelería, como es nuestro querido Jordi, que es un crash. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas, ¿qué tal de nuevo por aquí? Bueno, encantado. ¿Bien? De saludaros, ¿no? Igualmente, un pues. Un poquito vuestra propuesta para esta feria. Pues mira, un año más, un poco duro, como todo el mundo sabemos, pero hemos traído incluso más estrellas que el año pasado. O sea, tenemos Dani García, que aunque no las tenga, son tres. Tenemos ahora para mí también Diego Gallegos, tenemos gente de Pontevedra, que viene por ejemplo Javier Olleros, que tiene dos estrellas este año. Benito viene mañana con dos estrellas, o sea, tenemos un montón de cosas y os recomiendo que bajéis la aplicación de H&T, os lo va a poner todo muy claro, o si no la página, y veréis el pedazo de cartelazo que tenemos. Duro, pero lo hemos conseguido. Habéis venido con las pilas puestas, ya sí, veo, con sí. Mucha energía. Mucha. Y aquí tenéis un espacio precioso, además. Sí, ¿no? Ahí tenemos, gracias a Dios, que nos han apoyado todas las marcas, no han podido estar todas, pero todos nos han apoyado en todo lo que han podido y bueno, ahí estamos. Con todo, con esta exposición tan bonita y bueno, merece la pena, ¿no? Venir a verlo un ratito por lo menos, porque está muy bien de la tele y tal, pero hay que venir. Claro que sí, aprendemos muchísimo siempre con esta feria. Pues muchas gracias y nada, ya pasaremos a veros, ¿eh? Correcto. Venga, gracias. Venga. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a los grandes, che, bueno, a nuestro Dani también, y a todos os saludamos y os damos la enhorabuena por vuestro trabajo en primer lugar. Dani, ¿qué tal? Bien, muy bien. Aquí la verdad ha pasado un poco el rato a charlar de cocina, en este caso de delivery. Y bueno, la verdad que es súper interesante, porque además he visto el programa, he visto a Cuyer de Pau por ahí, que me parece un cocinerazo. Y es genial, ¿no? Que en un sitio como Málaga también vean cocineros de fuera de ese nivel, ¿no? Y que hagan ese tipo de cosas, más en sí en la situación en la que es la hostelería, ¿no? ¿Cómo os ha cambiado la pandemia? ¿Habéis estado innovando? ¿Habéis tenido este tiempo para mejorar, hacer cosas nuevas? Yo creo que es momento siempre de reflexión, ¿no? Evidentemente, aprovechar el tiempo era absolutamente fundamental, ¿no? Y nosotros en este caso pues lo hemos aprovechado creando otra compañía nueva, que es la parte un poco más de delivery. Seguimos creciendo, se nos juntan ahora un poco las aperturas que iban a ser el año pasado y este. O sea que, bueno, complicado, la verdad. Trabajo de noche, que soy grande, y bueno, vemos ahora que estamos por aquí, ¿vale? Gracias. Higo Sano es una empresa nueva y que además elabora los productos en Málaga, aunque ellos vienen de un poquito más lejos. Mira, son dos hermanos, empresarios, y que nos ha encantado el producto. Bueno, contanos, ¿cómo os llamáis? Benedek. ¿Y esto?
Gary. ¿Cómo nace esta empresa? Nació de una idea de nuestra familia y hemos empezado a hacerlo y hemos llegado hasta aquí, pues con esfuerzo. ¿Qué han hecho? Cuéntame cómo se hace, cómo se elabora el producto, qué tipo de variedad, qué variedad tenéis. Está hecho de higo seco, que lo trituramos y le añadimos canela o cacao, básicamente. Y está hecho todo a mano, artesanal. ¿Y dónde se puede conseguir el producto? Pues por ahora hay algunas herboristerías y algunas tiendecitas por España, no mucho, por Madrid, por Málaga, obviamente, por Canarias. ¿Página web, vendéis online? Sí, tenemos página web, aunque eso no va muy, muy rápido porque por la pandemia y eso, pues va lentillo. Pues enhorabuena, ¿eh? Suerte, ahora lo probamos. Vale, vale. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con este producto que nos encanta, que es imprescindible en una cocina y es un buen aceite, ¿no? Sí, un buen aceite de oliva virgen extra. Cuéntame, háblame de tu producto. Bueno, pues nosotros somos una almazara pequeña, estamos en Villanueva de Tapia, cerca de Antequera, provincia de Málaga, y nada, producimos aceite de oliva virgen extra de la variedad ojiblanca. Tenemos varios tipos, aceite de oliva virgen extra, el que más se utiliza para la cocina, para cocinar, y este que es un cosecha temprana, que es el que va muy bien para desayuno y ensalada. Y nada, y este es nuestro producto estrella. Es una joya, vamos. Va en esta caja y nada, lo hemos sacado este año y la verdad que está teniendo bastante éxito. Pues enhorabuena por vuestro producto. Aquí siempre apostamos por un buen aceite, que es el toque final de un buen plato, ¿eh? Para todas las horas, para el desayuno, para el almuerzo, para todo. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Hablamos ahora con José Rodríguez, que es de cárnico artesano. ¿Estos son todos productos artesanos, José? Esto puramente artesano, de forma tradicional, como toda la vida de Dios. ¿Y de dónde está vuestra empresa ubicada? Aquí, en Málaga. En Málaga, claro, ¿cómo puede ser? ¿Tenéis todo esto? Morcillita, chorizo, de todo, ¿no? Correcto, todo lo que estás viendo. ¿Esto y alguna cosilla más? Bueno, producto muy rico, todo tiene muy buena pinta, gracias, enhorabuena. Hablamos con Mariló Luna, que nos trae unos aceites muy ricos también, y además de por aquí de nuestra tierra, ¿no? Mariló, bueno, cuéntanos un poquito de tu producto. Nos encontramos en el Burgo, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, un lugar privilegiado para los olivos. Tenemos aceite ecológico de nuestros propios olivos. Tenemos 6.000 olivos que desde el campo lo estamos cuidando, y oliva virgen extra que nos traen los agricultores de la zona. La variedad de aceituna es ojiblanca, picual y zorzaleña, y lo servimos a toda España y la comunidad europea. Con solo una llamada telefónica pueden contactar con nosotros. La marca de nuestro aceite es Aceites Gil Luna. ¡Qué maravilla! Y tiene, bueno, fíjate qué formato más bonito, ¿eh? Y luego lo tenéis también aquí en lata, de todas las maneras, ¿no? O sea, que es que es un producto. También otra cosa muy importante es que nuestro aceite ecológico ha obtenido ya muchos premios, hasta uno en Londres, otro en Portugal, y ha quedado el segundo en el mundo en el componente oleocántal. Oleocántal es como el ibuprofeno, es muy beneficioso para la salud, que está incorporado en el aceite nuestro. Pues enhorabuena, de verdad, qué maravilla. Que no nos falte el aceite de oliva, porque esto es lo mejor para el cuerpo. Así que a tomar a buen aceite. Gracias. Gracias a vosotros siempre, y allí os atenderemos, podéis visitar la fábrica también. Vamos a visitarte. Muy bien, vale, muchas gracias. Os puedo enviar un link a un mail a cualquier parte del mundo, y a través de vuestro ordenador, con las flechas del ordenador, vais a mover el robot de telepresencia. Lo estamos utilizando en las casas de los mayores para que sus familias, que a veces no pueden ir a verlos, puedan estar telepresentes un ratito al día, por lo menos, en residencias. Cualquier empresa, a través de la telepresencia puedes informar, y sobre todo puedes estar presente donde quieras, reuniones, en cualquier parte del mundo. Y ella habla, te da conversación, claro, te entretiene. Es una persona en un ordenador y puede estar hablando contigo desde donde quieras del mundo. Qué maravilla, ¿vale? La tecnología me encanta. Y entonces nuestra empresa que está ahí en Innova, que tiene todo tipo de ordenadores. ¿Por qué no vais a vernos ahí a Innova? Venga, vamos a ver. ¿Vale? Venga, genial. Adiós, Beatriz. Adiós. Adiós. Quédate la tarjeta y ahora vais y nos hacéis una entrevista ahí, que estamos con un montón de robots.
Vamos a hablar ahora con Javier Mesa, que es la caña de esta miel buenísima que tenéis aquí, que nos encanta, y sana, sana, ¿eh? Sí, bien, muy bien, aquí. ¿Cómo es la feria este año? En esta feria, a ver cómo va este año, con las mascarillas, con estas nuevas medidas, pero vamos, bastante seguro. Hemos hecho una prueba PCR antes de entrar, todos los visitantes tienen que hacérsela. Invito a todos los malagueños que quieran venir o personas de fuera de Málaga que vengan, que total seguridad, ¿eh? Bueno, es verdad, echamos de menos a algunos amigos, a Fernando, que lo hemos mencionado, que es amigo, luego le mandaremos la entrevista, así que saludamos a Fernando, que lo echamos de menos en esta feria. Fernando, ven. Hazle un repasito de todos los productos que has traído. Sí, bueno, lo único que hacemos nosotros es miel de caña en diferentes formatos, formato de 920 gramos, formato de caramelos, formato de perlas y formato de 460 gramos. Aparte también estamos dando a conocer un libro magnífico de Fernando Rueda, que es historiador y experto en gastronomía, donde habla de nuestra historia de la miel de caña. Tenemos recetas tradicionales de la miel de caña y también aparte recetas de autor, donde podemos ver aquí diferentes autores: Benito Gómez, Katy Chip, que es conocida también, hay bastante cocineros conocidos. Novedades, vamos. Sí, y esta tarde a las 5 de la tarde vamos a hacer una muestra de la nueva imagen, que la voy a adelantar. El nuevo etiquetado, que va a ser este, va a ser un poco diferente. Parecido, respeta a la Virgen, pero hemos querido resaltar un poco lo que es el nombre: jugo concentrado de la caña de azúcar, miel de caña de frigiliana y, bueno, una limpieza. Hemos añadido un elemento más, que es el edificio, que lleva fabricando miel de caña desde el año 1725, este edificio, o sea, que es un producto con bastante solera. Es una maravilla, muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Y ya sabéis que hay que tomar cosas sanas, y esto es lo más sano que hay. Esto es un edulcorante súper equilibrado, un súper alimento. Es un alimento súper equilibrado. Tiene nutrientes, y son magnesio, potasio, calcio, hierro y aparte vitamina B. Y la verdad es que tomar este miel de caña en un café o en la leche, lo que hace es que asimiles toda la energía, pero además que te reponga, y que no es calorías vacías, que son calorías con nutrientes, fácilmente asimilables. Mi nombre es Chelo Román García, vivo aquí en Málaga y la finca de donde es mi aceite, Finca Rosa Alta, está en Archidona, entre el pueblo de Archidona y lo que es Antequera y la Peña de los Enamorados. Una finca preciosa de 41 hectáreas y es una preciosidad. ¿Qué va a decir? Bueno, te ha gustado visitarla. Vamos a probarlo. Y vamos aquí con un cafelito, que ya es la hora de tomar un cafelito, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muy bien, pues aquí en la feria con sabor a Málaga, siempre de la mano sabor a Málaga, y tratando de contactar con nuevos clientes potenciales en esta feria, a ver qué tal se da. Que tenía un producto muy bueno y cada vez son más conocidos, ¿no? Poco a poco, gracias a Dios, a pesar de la crisis, vamos creciendo pasito a paso, escaloncito a escaloncito pequeño, pero se crece, que es lo importante. Defínelo tu café, ¿cuánta variedad hay? Mira, lo importante es que es café de especialidad, que es un café arábica 100% y de origen. Eso significa que cada uno de los granos de su origen no se mezcla con los demás y, por lo tanto, cada uno de ellos tiene un sabor muy particular y muy característico. Son cafés que se definen de especialidad porque la SCA, que es la certificadora de los cafés,
les da más de 80 puntos sobre 100. Todos esos se consideran café de especialidad. Muchas gracias, enhorabuena por tu producto y vamos a tomar un cafelito. Venga. Vamos a hablar con el señor Guillermo de Marketing y Comunicación de estos productos aquí, de Antequera, nada más y nada menos. Aquí están los molletitos y todos los productos. Sí, hemos venido con la empresa, tiene el grupo de empresas, somos tres, la Antequerana, Fábrica de Mantecados, Cafetería, Pastelería y Mollete y Piquito San Roque. Y hemos venido, la verdad que tenemos muchas ganas ya de poder empezar a salir a participar en ferias y qué mejor que empezar en nuestra provincia de Málaga con esta feria HIT. Ya prácticamente se vende solo, porque es un producto que todo el mundo ya lo... Bueno, sí, es un producto muy conocido que tiene una gran demanda, pero bueno, siempre hay que estar en todos los eventos. Sí, abrecito nuevo, entonces hay que estar ahí, ¿no? Sí, sí. Y hazme un repasito por todos los productos que traéis. Mira, traemos los molletes, que es el pan típico de desayuno de Antequera. Mañana tenemos un show cooking aquí en la feria para el desayuno antequerano. Traemos los piquitos, piquitos con salvado, piquitos de margarina, piquitos hechos con aceite de oliva virgen extra, que son muy exquisitos y funcionan muy bien en todo el tema de hostelería. Y después con la antequerana, aunque bueno, tiene una parte que está dedicada a la Navidad, a la fabricación de dulces navideños, tenemos otra parte dedicada al tema de pastelería, con los bien me sabe, angelorum, los postres típicos de Antequera. De todo para todos los gustos, ¿no? Para el paladar aquí. Bueno, pues ya tenemos aquí todo el surtido y con productos naturales, bueno, hecho artesano prácticamente. Sí. Muchas gracias, enhorabuena. Nada, gracias a vosotros. Tenemos el producto gourmet, representamos el salchichón de Málaga, de Famadesa, y hoy aquí tenemos nuestros langostinos serie oro y nuestras carnes gourmet, que lo que trabajamos es vaca frisona del Matadero del Sur madurada. Tenemos carne de Australia y Angus, y nuestros productos estrellas son el porcionado. Lo que hacemos es porcionar la carne a medida del jefe de cocina que lo necesite, para que no tenga merma en su cocina ni manos de obra. Eso es más o menos nuestra empresa, Gourmet Dos Vegas. ¿Qué distribución tenéis? ¿Tenéis por toda la costa? Tenemos por toda la costa a diario, y a nivel Andalucía repartimos con nuestros propios camiones, y el resto de Andalucía lo hacemos con agencias. ¿Hay una página web o algo para hacer? Sí, tenemos página web www.dosvegas.es, donde pueden visitarnos y ver nuestros productos, donde tenemos tienda online, app, y en Málaga, por supuesto, el servicio es diario, todos los días. Pues enhorabuena, bueno, estáis dando una demostración. Sí. De, por ejemplo, ¿de qué productos sois los que estáis dando? Trabajamos Mos a Mos, que es un producto totalmente natural, son buñuelos de bacalao, y queso de cabra auténticamente madurado y cortado, porcionado, y hoy estamos dando esta degustación con nuestro langostino y nuestro tartar de Famadesa. Son geniales, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por visitarnos. Hablamos con Cristóbal Martín, un gran chef y que conocemos mucho a los mellizos, así que hoy estás aquí en HIT, cuéntame qué estás haciendo. Pues estamos aportando nuestro granito de arena y estamos haciendo un arrocito típico de los mellizos. ¿Qué lleva este arrocito? ¿Qué lo estás haciendo? ¿Qué variedad? ¿De marisco? ¿De carne? Lo estamos haciendo de marisquito y un poquito de jibia. Bueno, rico, rico. Rico, rico. Pues sí. Nada, gracias. A vosotros. Aquí vemos una barbacoa innovadora. Esto además es nuevo en el mercado. Nos va a hablar de Andrés, y que aquí estamos con Carmen, que está aquí dando a degustar también su producto maravilloso. Carmen, la verdad es que esto es una maravilla. Tenemos el pan de panadería Salvador, que es un pan muy bueno, de categoría, de calidad. Bueno, pues vamos con esta barbacoa, ya tiene aquí todo toda la carne en el asador, ¿no? Nunca mejor dicho. Ah, pues os cuento, esto es una barbacoa que trabajamos con briqueta de coco, la cual podemos cocinar en el interior, no hace absolutamente nada de humo y nos da igual cocinar pescados que carnes que mariscos, simplemente vamos cambiando la parte por la cual donde cocinamos. Y lo podemos poner encima de la mesa, de los comensales, y cada uno que le dé su punto. Cada uno va a comer en el centro de la mesa y cada uno puede ir comiendo lo que le apetezca, se puede hacer la carne azul al punto que le guste. Y no hay problema, no se mezclan los sabores. El funcionamiento es como normal, ¿no? Es súper sencillo, trabajamos con briqueta de coco, encendemos en el medio,
Luego lo volcamos, ponemos la plancha para que se caliente y le abrimos el tiro para que pase la temperatura, para que suba la temperatura. ¿Ya está? ¿Y ahí podemos asar cuántos kilos de carne? Depende, si caliente, una vez se calienta la plancha, dura entre 2 horas y 2 horas y media para poder cocinar perfectamente. Aquí estamos cocinando, si te das cuenta suena que estamos cocinando y no tenemos absolutamente nada de humo. O sea, es una cosa innovadora. Completamente, puedes tener una barbacoa en el centro de del centro de mesa e ir cocinando a tu ritmo, con producto natural, briqueta de coco. Tengo que decir que esto no se vende por internet, que esto hay que ir realmente al apartado. No se vende por internet, tenemos diferentes tiendas en toda España, que son las que lo venden y lo suministran por la página web, Out Company o diferentes empresas que lo venden. Si no, por el producto, ya vemos que no echa humo, como nos ha dicho Andrés, y bueno, y esto luego, una vez terminado, tiene que estar maravilloso, ¿no? Ahora lo vas a probar y ya me lo dices tú. Gracias. Bueno, pues aquí realmente en HT... tenemos tan buenos recuerdos, ¿no? El año pasado lo echamos mucho de menos, conocimos gente entrañable, como en la feria que se daba, como ahí en Estepona también, que conocimos a Belén. Hicimos además gran amistad con ella, porque son personas trabajadoras, luchadoras. Es una mujer además que transmite, que te da idea. La verdad es que conocerla es una maravilla. Y yo estoy encantada, Belén, porque hemos mantenido la amistad por teléfono, que no hemos podido desplazar, pero hemos mantenido esa amistad por WhatsApp, nos han mandado cosas. Y además, yo no sé cómo lo has hecho, pero siempre te he visto en las redes, guapísima. Que la gente se ha dejado mucho, pero tú, que eres una experta en asesorar, en decorar espacios, pero tampoco tú te abandonas, o sea que tú crees que la imagen es lo más importante, ¿no? Es todo, además, si no, mírate a ti, que donde te veo, digo, mira, ella es Elena, porque está guapísima y es verdad que un cara al público requiere un poco de cuidado a ti también, porque el mismo público ve que de la misma forma lo va a cuidar, ¿eh? Pienso que va todo un poco relacionado. Si tú eres un poquillo más dejada, parece que todo va. Pero. ¿Qué es lo que está demandando más tu cliente? Porque tú eres experta también en tapizado y en muchas cosas, de decoración, desde la hostelería hasta alguna empresa. Cuéntanos qué es lo que se demanda ahora más. Se demanda mucho el género que sea muy limpiable, que sea muy, muy fácil de limpiar, de trabajar, que le puedas desinfectar. Desde echarle lejía, desde echarle productos fuertes y algo que dé buen resultado en ese aspecto. Sobre todo en tela de mantelería, que llegamos, pones los brazos, pones tus manos. Eso necesita un lavado constante, constante, con idea de todo esto que tenemos, que vaya siempre desinfectado y vaya bien limpio y vaya curioso. Bueno, la verdad es que ha pasado todo el invierno y se deteriora porque, claro, con el paso del tiempo, más en el mar se come mucho. Y me imagino que ahora tus clientes de hostelería, que es donde estamos, en este salón de hostelería, pues ahora tiene que tenerlo todo perfecto para entrar al verano, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde pueden conectar contigo? Mira, yo estoy en Torros Costa, pero como siempre lo he hecho, me muevo mucho. Yo me muevo todo lo que es la costa Andalucía, yo me muevo mucho por Estepona, Marbella, que lo sabemos. Estepona, Marbella, Torremolinos, Fuengirola, es que además son mis sitios que me encantan. Tengo clientes que entran como clientes y luego salen como amigos, y eso no tiene precio. Eso se consigue aquí en Málaga. Pues mira, mi página es Tejidos Belén, como yo misma me llamo, y mi teléfono es el 617-55-3880. Pues está bien conectar contigo. Y yo me muevo, yo me movilizo y yo voy a los sitios para ver al cliente. Además tiene unos tejidos muy, muy buenos, que ya los conocimos en otra feria, que además se cae agua y se va, y que así que evitamos que se apurgare, que eso es lo que pasa cuando pasa el invierno por todos los tejidos. Tiene unos tejidos fantásticos a elegir en tu catálogo, así que animamos a las empresas que conecten con nuestra querida amiga Belén, que es maravillosa, ya la conocéis. Gracias, Belén. Elena, maravillosa eres tú, sí que eres maravillosa. Bueno, Brian es empresario, regenta un restaurante en Tarifa, ¿no, Brian? Cuéntame, ¿qué vas a preparar ahora? Vamos a hacer un tartar de atún con una ensaladilla rusa, le vamos a poner tanuki de camarones, que es una tortilla de camarones rota, sésamos tostados, mayonesa de kimchi y aliño de kimchi. La idea es comérselo todo para que sea todo cremoso y resalte el atún. ¿Es una de las especialidades de tu restaurante? Cuéntanos. Taberna La Morena se llama el restaurante. Estamos en Plaza de la Paz número 2 en Tarifa y llevamos 3 añitos ya dándole al pie del cañón y estamos tratando con ellos, con Juan Carlos McIntosh, que es quien nos provee a nosotros del atún, nos provee a nosotros de esta magnífica pieza y
y este encantador producto. Vamos a verte a Tarifa y probaremos ahora tu degustación. Gracias. Gracias, enhorabuena. Gracias.